¿Ve viable o tiene la idea, considera, el poder sostener una reunión con la ministra? No tiene este sentido. Ya, yo ya expresé mi condena a este tipo de actos. No debería de repetirse. Y también no usarse con propósitos politiqueros. Porque los conservadores andan sopiloteando. Justamente como para a lo mejor mandar otro mensaje. Pues ya lo estoy mandando desde aquí. Que no hay que llevar a cabo esos actos. Nada de apología a la violencia. Vernos como adversarios, no como enemigos. Y también que ya dejen los Claudios X González y los dirigentes de los partidos del bloque conservador y los medios de información, la mayoría de los periodistas famosos, que ya dejen de estar con campañas negras en contra de nosotros. Puro amarillismo. Están actuando como pasquines, como boletines del bloque conservador, porque además son muy tendenciosos. Hablábamos ayer que en la marcha que hicieron los conservadores quemaron una figura del presidente y nadie dijo nada. Y ahora, un escándalo. Ya, basta de hipocresía. Y que no olviden lo que decía Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. La gente no quiere el conservadurismo corrupto. Ahora, ¿cuál es la nota? El Departamento de Estado condenó la violación de derechos humanos en México, donde hay persecución a los periodistas, donde hay tortura, donde no hay libertades. Así, coro. Pues ¿saben qué? Eso no es cierto. Pero como son muy mentirosos y están muy molestos, entonces ya. A ver, ¿por qué no sacaron los ministros una página completa cuando el incendio de la guardería ABC y estos ministros, algunos de estos hipócritas o ministros que ahora encabezan el movimiento conservador, se opusieron a que se castigaran a los responsables? ¿Hubieron desplegados cuando el Poder Judicial dejó en libertad a Caro Quintero? ¿O hubo algún desplegado ahora que le liberaron las cuentas a la esposa de García Luna?